Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 31 de octubre al domingo 6 de noviembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, esta semana que va a empezar es Día de Muertos, de Todos los Santos, pues aquí en México. Tenemos varios eventos, como sabes, nos gusta festejar a los muertos y honrarlos a través de, no sé, pintarnos de catrines, el altar de muertos. Entonces, bueno, son días de asueto también, no tan oficialmente, creo que, bueno, sí, creo que sí es oficial hasta cierto grado, pero bueno, como fuera. Entonces, pues considera eso y vamos a empezar con la lectura de las cartas. Yo, para mí, en lo personal, cada vez que es Día de Muertos, es un recordatorio que pues la vida es un ciclo de la vida y la muerte. Y es como hacer un corte, ¿no? De una balanza, de ver hasta dónde he llegado hasta ahorita, desde dónde provengo, sin culpas, sino siendo realista y elogiando mis logros. Te aconsejo que hagas lo mismo. Y fuera de eso les puedo contar que hoy en la noche jueves debería haber sido la subasta de arte en Metepec, Toluca, aquí en México, pero se pospuso por un día por un partido de fútbol. Los asistentes, el 50% de los asistentes había cancelado su asistencia. No sé qué partido de fútbol haya. Parece que es una final, creo que es nacional, la verdad no tengo idea porque como yo no sigo el fútbol, no tengo ni noción, pero me parece increíble que la afición del fútbol sea tan fuerte que que por ello gane o prevalezca eso a el ayudarle a los niños con cáncer, pero bueno, como fuera. Es muy chistoso porque bueno, estas son las cartas de la asignación con los ángeles de Toron Virtue. Porque mi papá, antes de que le diera demencia, era fanático de fútbol, de cualquier fútbol, tanto nacional como internacional, más del internacional. Creo que el equipo que más admiraba y apoyaba, que todo el mundo pensaría que sería el Bayern München, siendo alemán, pero no, fue Inglaterra. Y no se perdía ningún partido y era, oh, a tal hora viene tal partido. Y había días que se la pasaba pegado en el televisor. Y me río porque ya he entrado en la demencia, ya no entendía lo que era el fútbol. Y me decía, mira estos idiotas persiguiendo una pelota, qué aburrido. Hay que ser bastante idiota para que a alguien le guste ver eso. Entonces, como que él mismo se burló de sí mismo después de tantos años de haber sido fanático del fútbol. Pero bueno, así las cosas. Bueno, empezamos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Present moment, momento presente. Esto se me hace muy importante porque este año para mí, en lo personal por lo menos, ha habido muchos eventos pasados que me han movido mucho. Y lo cual también ha ocasionado que pues me preocupo a veces, ocupo antes de tiempo del futuro. Entonces es como un recordatorio de vive el momento, ¿no? Y dice, I'm fully present in the here and now. Estoy totalmente presente en el aquí y en el ahora. Okay, así se ve la carta. Muy bien. Veamos, para el día lunes y martes la carta dice sanación, sanador. Y dice Arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael,
Como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros, a otras. Para el miércoles y el jueves, la carta dice aprendizaje. Arcángel Jeremiel dice, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias, amén. Y para el viernes, sábado y domingo, disolver obstáculos. Es el Arcángel Rafael y dice, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se presentan. Amén. Okay. Bueno, esto parece como que hoy, a principios de mes y ya tenemos obstáculos que disolver. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Yo considero que la carta más importante es esta, de estar enfocados en el presente, ¿ok? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente: música. Recuerden, los querubines son los ángeles que endulzan a Dios su oído con la música. Y para quienes no te encuentren el tiempo, o no sepan meditar, o no quieran meditar, no puedan hacer yoga. Lo he dicho en múltiples ocasiones, la música es la manera más sencilla de cambiar nuestro ánimo. Entonces, bueno, escucha música relajante, armoniosa, divertida, alegre, qué sé yo. No deprimente, por favor, para no estar en esa sincronía. Pero bueno, creo que son cartas muy positivas en sí. No creo que tengamos un trabajo muy arduo, por lo menos no parece serlo. Y que si necesitamos una pequeña pausa, bueno, yo por lo menos sí. Ha sido bastante trabajo el estar trabajando con todas las instancias de México y de Alemania por la muerte de mi papá. Y corregir ciertas cosas que han estado mal, etcétera. Entonces, bueno, es parte de la sanación misma. Y bueno, pues te deseo una muy bella semana. Como sabes, fin de mes, dejo abiertos los comentarios para quienes quieran comentar algo. No prometo contestar luego, luego, pero sí, sí contestaré con el tiempo. Y pues agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Sería muy agradable crecer en número, pero pues aparentemente no podemos pasar de los 13.700 suscriptores. Como fuera, te deseo lo mejor, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hazlo lo mejor que puedas, sé tú misma, sé tú mismo. Considera siempre a los demás, sé amable. No estás sola, no estás solo. Goza de la vida. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namaste.